Ya me voy. Hoy se ha hecho una visita larga. Espérate, mujer. No nos vemos nunca. ¿Han dado el último toque para el rosario? Todavía no. ¿Y tu marido? ¿Cómo sigue? Igual. Tampoco lo vemos. Ya sabes sus costumbres. Desde que se peleó con sus hermanos por la herencia, no ha salido por la puerta de la calle. Pone una escalera y salta las tapias del corral. Es un verdadero hombre. ¿Y con tu hija? No la ha perdonado. Hace bien. No sé qué te diga. Yo sufro por esto. Una hija que desobedece deja de ser hija para convertirse en una enemiga. Yo dejo que el agua corra. No me queda más consuelo que refugiarme en la iglesia. Pero, como me estoy quedando sin vista, tendré que dejar de venir para que no jueguen con una los chiquillos. ¿Es eso? El caballo garrañón que está encerrado y da coces contra el muro. ¡Trabajarlo! ¡Y que salga al corral! Debe tener calor. ¿Vais a echarle las potras nuevas? Al amanecer. Has sabido acrecentarte tu ganado a fuerza de dinero y sin sabores. Pero tiene la mejor manada de estos contornos. Es una lástima que esté bajo de precio. ¿Quieres un poco de queso y miel? Estoy desganada. ¡Por Dios! ¿Me ha retemblado dentro del pecho? ¿Hay que decir las cosas dos veces? ¡Echadlo! Que se revuelque en los montones de paja. Pues, encerrad las potras en la cuadra, pero dejadlo libre, no sea que nos eche abajo las paredes. ¡Ay, qué vida! Bregando como un hombre. Así es. ¿Dónde vas? A beber agua. Trae un jarro de agua fresca. Puedes sentarte. ¿Y angustias cuando se casa? Vienen a pedirla dentro de 3 días. Estarás contenta.
Claro. Ya has derramado la sal. Peor suerte que tienes, no vas a tener. Siempre trae mala sombra. Vamos. ¿Te has regalado ya el anillo? Mírelo, usted. Porque estamos en España, está en la mano derecha. ¡Es precioso! Tres perlas. En mi tiempo, las perlas significaban lágrimas. Un hechecito para ustedes. Las perlas son mala suerte para las bodas en algunos países, porque significan lágrimas. So just a little fact for you guys. Pearls in some countries on wedding bands are bad luck because they mean tears. So like it's not going to be a very good marriage. No es un matrimonio bueno. Pero, ¿y ya las cosas han cambiado? Yo creo que no. Las cosas significan siempre lo mismo. Los anillos de pedida deben ser de diamantes. Es más propio. Con perlas o sin ellas, las cosas son como uno se las propone. O como Dios dispone. Los muebles me han dicho que son preciosos. R$16.000 he gastado. Lo mejor es el armario de Luna. Nunca vi mueble de estos. Nosotros tuvimos arca. Lo preciso es que todo sea para bien. Que nunca se sabe. Que nunca se sabe. No, hay motivo para que no lo sea. El último toque. Ya vendré a que me enseñes la ropa. Cuando usted quiera. Buenas noches, nos dé Dios. Adiós, Prudencia. Vaya usted con Dios. Ya hemos comido. Voy a llegarme hasta el portón para estirar las piernas y tomar un poco de fresco. Yo voy contigo. Y yo. No me voy a perder. La noche quiere compañía.
Ya te he dicho que quiero que hables con tu hermana Martirio. Lo que pasó del retrato fue una broma y lo debes olvidar. Usted sabe que ella no me quiere. Cada uno sabe lo que piensa por dentro. Yo no me meto en los corazones, pero quiero buena fachada y armonía familiar. ¿Lo entiendes? Sí. Pues ya está. Además, si te vas a ir, antes de nada. Tarde, me parece. ¿A qué hora terminaste anoche de hablar? A las 12:30. ¿Qué cuenta, Pepe? Yo lo encuentro distraído. Me habla siempre como pensando en otra cosa. Si le pregunto qué le pasa, me contesta: los hombres tenemos nuestras preocupaciones. No le debes preguntar. Y cuando te cases, menos. Habla si él habla y míralo cuando te mire. Así no tendrás disgustos. Yo creo, madre, que él me oculta muchas cosas. No procures descubrirlas. No le preguntes. Y desde luego que no te vea llorar jamás. Debía estar contenta. Y no lo estoy. Eso es lo mismo. Muchas veces miro a Pepe con mucha fijeza y se me borra a través de los hierros, como si lo tapara una nube de polvo de las que levantan los rebaños. ¿Esas son cosas de debilidad? Ojalá. Viene esta noche. No, fue con su madre a la capital. ¿Ah, sí? ¿Nos acostaremos antes, Magdalena? Oh, disculpa. ¿Ah, sí? ¿Nos acostaremos antes? Magdalena. Está dormida. ¡Qué noche más oscuro! No se ve a dos pasos de distancia. Una buena noche para ladrones, para el que necesite escondrijo. El caballo garrañón estaba en el centro del corral, blanco, doble de grande, llenando todo lo oscuro. ¿Es verdad? ¿Daba miedo? ¿Parecía una aparición? Tiene el cielo unas estrellas como puños. Esta se puso a mirarlas de modo que se iba a tronchar el cuello. ¿Es que no te gustan a ti? A mí las cosas de Texas arriba no me importan nada. Con lo que pasa dentro de las habitaciones tengo bastante. Así te va a ti. A él le va en lo suyo como a ti en lo tuyo.
Buenas noches. ¿Y te acuestas? Sí. Esta noche no viene, Pepe. Madre, ¿por qué cuando se corre una estrella o luce un relámpago se dice: Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita con papel y agua bendita? Los antiguos sabían muchas cosas que hemos olvidado. Yo cierro los ojos para novelas. Yo no. A mí me gusta ver correr lleno de lumbre lo que está quieto y quieto años enteros. Pero esas cosas nada tienen que ver con nosotros. Y es mejor no pensar en ellos, ellas. Qué noche más hermosa. Me gustaría quedarme hasta muy tarde para disfrutar el fresco del campo. Pero hay que acostarse. Magdalena. Está en su el primer sueño. Magdalena. Dejarme en paz. A la cama. No le dejáis a una tranquila. Buenas noches. Andad vosotras también. ¿Cómo es que esta noche no viene el novio de Angustias? Fue de viaje. Ah. Hasta mañana. ¿Estás todavía aquí? Disfrutando este silencio y sin lograr ver por parte alguna. La cosa tan grande que aquí pasa, según tú. Bernarda, dejemos esa conversación. En esta casa no hay un sí ni un no, ni vigilancia. Lo puede todo. Lo puede todo. No pasa nada por fuera. Eso es verdad. Tus hijas están y viven como metidas en alacenas. Pero ni tú ni nadie puede vigilar por el interior de los pechos. Mis hijas tienen la respiración tranquila. ¿Eso te importa a ti, que eres su madre? A mí, concebir tu casa, tengo bastante. Ahora te has vuelto callada. Me estoy en mi sitio y en paz. Lo que pasa es que no tienes nada que decir. Si en esta casa hubiera hierbas, ya te encargarías de traer a pastar las ovejas del vecindario. Yo tapo más de lo que te figuras. ¿Sigue tu hijo viendo a Pepe a las 4 de la mañana? ¿Siguen diciendo todavía la mala letanía de esta casa? No dice nada. Porque no puedan. Porque no hay carne donde morder. A la vigila de mis ojos se debe esto.
Bernarda, yo no quiero hablar porque temo tus intenciones, pero no estoy segura. Segurísima. A lo mejor de pronto cae un rayo. A lo mejor de pronto un golpe de sangre te para el corazón. Aquí no pasará nada. Ya estoy alerta contra tus suposiciones. Pues mejor para ti. No faltaba más. Ya terminé de fregar los platos. ¿Manda usted algo, Bernarda? Nada. Yo voy a descansar. ¿A qué hora quiere que la llame? A ninguna. Esta noche voy a dormir bien. Cuando una no puede con el mar, lo más fácil es volver las espaldas para no verlo. ¿Es tan orgullosa que ella misma se pone una venda en los ojos? Yo no puedo hacer nada. Quise atajar las cosas, pero ya me asustan demasiado. ¿Tú ves este silencio? Pues hay una tormenta en cada cuarto. El día que estallen, nos barrerán a todas. Yo he dicho lo que tenía que decir. Bernarda cree que nadie puede con ella y no sabe la fuerza que tiene un hombre entre mujeres solas. No es toda la culpa de Pepe Romano. Es verdad que el año pasado anduvo detrás de Adela y estaba loca por él, pero ella debió estarse en su sitio y no provocarlo. Un hombre es un hombre. Hay quien cree que habló muchas noches con Adela. Es verdad. Y otras cosas. No sé lo que va a pasar aquí. A mí me gustaría cruzar el mar y dejar esta casa de guerra. Bernarda está aligerando la boda. ¿Es posible que nada pase? Las cosas se han puesto ya demasiado maduras. Adela está decidida a lo que sea. Y las demás vigilan sin descanso. Y Martirio también. Esa es la peor. Es un pozo de veneno. Ve que el romano no es para ella. Y hundiría el mundo si estuviera en su mano. Es que son malas. Son mujeres sin hombre. Nada más. En estas cuestiones se olvida hasta la sangre. ¡Shh! ¿Qué pasa? Están ladrando los perros. Debe haber pasado alguien por el portón. ¿No te habías acostado? Voy a beber agua. Yo te suponía dormida. Me despertó la sed. ¿Y vosotras?
¿No descansáis? Ahora. Vámonos. Ganando tenemos el sueño. Bernarda no me deja descansar en todo el día. Llévate la luz. Los perros están como locos. Ah, no nos van a dejar dormir. Ovejita, niño mío, vámonos a la orilla del mar. La amiguita estará en su puerta. Yo te daré la teta y el pan. Bernarda, cara de leoparda. Magdalena, cara de hiena. Ovejita, me, me. Vamos a los ramos del portal de Belén. Ni tú ni yo queremos dormir. La puerta sola se abrirá y en la playa nos meteremos en una choza de corral. Bernarda, cara de leoparda. Magdalena, cara de hiena. Ovejita, me, me. Vamos a los ramos del portal de Belén. Abuela, ¿dónde va usted? ¿Vas a abrirme la puerta? ¿Quién eres tú? ¿Cómo está aquí? Me escapé. ¿Tú? ¿Quién eres? Vaya a acostarse. Tú eres Martiria, ya te veo. Martirio, cara de Martirio. ¿Y cuándo vas a tener un niño? Yo he tenido este. ¿Dónde cogió esa oveja? Ya sé que es una oveja, pero ¿por qué una oveja no va a ser un niño? Mejor es tener una oveja que no tener nada. Bernarda, cara de leoparda. Magdalena, cara de hiena. No de voces. Es verdad. Está todo muy oscuro. Como tengo el pelo blanco, creo que no puedo tener crías. Y sí, crías y crías y crías. Este niño tendrá pelo blanco y tendrá otro niño y este otro y todos con el pelo de nieve. Seremos como las olas. Una y otra y otra. Luego nos sentaremos todos y todos. Tendremos el cabello blanco y seremos espuma. ¿Por qué aquí no hay espuma? Aquí no hay más que mantos de luto. Calle, calle.
Cuando mi vecina tenía un niño, yo le llevaba chocolate. Luego, ella me lo traía a mí. Y así siempre, siempre, siempre. Tú tendrás el pelo blanco, pero no vendrán las vecinas. Yo tengo que marcharme, pero tengo miedo de que los perros me muerdan. ¿Me acompañarás tú a salir del campo? Yo quiero campo. Yo quiero casas. Pero casas abiertas. Y las vecinas acostadas en sus camas con sus niños chiquitos. Y los hombres fuera. Sentados en sus sillas. Pepe Romano es un gigante. Todas lo querés. Pero él os va a devorar. Porque vosotros sois granos de trigo. No granos de trigo, no. Ranas sin lengua. Vamos, váyase a la cama. Sí. Pero luego tú me abrirás, ¿verdad? De seguro. Ovejita, niño mío, vámonos a la orilla del mar. La amiguita estará en su puerta. Yo te daré la teta y el pan. Adela. Adela. ¿Por qué me buscas? Deja a ese hombre. ¿Quién eres tú para decírmelo? ¿No es ese el sitio de una mujer honrada? ¿Con qué ganas te has quedado de ocuparlo? Ha llegado el momento de que yo hable. Esto no puede seguir así. Esto no es más que el comienzo. He tenido fuerza para adelantarme. El brillo y el mérito que tú no tienes. He visto la muerte debajo de estos techos y he salido a buscar lo que era mío, lo que me pertenecía. Ese hombre sin alma vino por otra. Tú te has atravesado. Vino por el dinero, pero sus ojos los puso siempre en mí. Yo no permitiré que lo arrebates. Él se casará con angustias. ¿Sabes mejor que yo que no la quiere? Lo sé. Sabes, porque lo has visto, que quiere a mí. Sí. Me quiere a mí. Me quiere a mí. Clávame un cuchillo si es tu gusto, pero no me lo digas más. Por eso procuras que no vaya con él. No te importa que abrace a la que no quiere. A mí tampoco.
Ya puede estar 100 años con angustias, pero que me abrace a mí se te hace terrible, porque tú lo quieres también. Lo quieres. ¡Sí! Déjame decirlo con la cabeza fuera de los embozos. ¡Sí! Déjame que el pecho se me rompa como una granada de armadura. Les quiero. Martirio, martirio, yo no tengo la culpa. No me abraces. ¿No quieres ablandar mis ojos? Mi sangre ya no es la tuya. Y aunque quisiera verte como hermana, no te miro ya. Más que como mujer. Aquí no hay ningún remedio. La que tenga que ahogarse, que se ahogue. Pepe Romano es mío. Él me lleva a los juncos de la orilla. No será. Ya no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Seré lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre. Perseguida por los que dicen que son decentes. Y me pondré delante de todos la corona de espinas que tienen las que son queridas de algún hombre casado. Calla. ¿Sí? Sí. Vamos a dormir. Vamos a dejar que se case con angustias. Ya no me importa. Pero yo me iré a una casita sola, donde él me verá cuando quiera, cuando le venga en gana. Eso no pasará mientras yo tengo una gota de sangre en el cuerpo. No. A ti, que eres débil. A un caballo encabritado soy capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique. No levantes esa voz que me irrita. Tengo corazón lleno de una fuerza tan mala que sin quererlo, yo a mí misma me lo haga. Nos enseñan a querer a las hermanas. Dios me ha debido dejar sola en medio de la oscuridad porque te veo como si no te hubiera visto nunca. ¿Dónde vas? Quítate de la puerta. Pasa si puedas, si puedes. ¡Aparta! ¡Madre! ¡Madre! Déjame. ¡Quietas! ¡Quietas! ¡Qué pobreza la mía! No podré tener un rayo entre los dedos. Estaba con él. Mira esas enaguas llenas de paja de trigo.
Esa es la cama de las malnacidas. Aquí se acabarán las voces de presidio. Esto hago yo con la barra de la dominadora. No dé usted un paso más. En mí no manda nadie más que Pepe. Adela. Yo soy su mujer. Entérate tú y ve a Carran a decírselo. Él dominará a toda esa casa. Ahí fuera está, respirando, como si fuera un león. ¡Dios mío! ¡Bernarda! ¡La escopeta! ¿Dónde está la escopeta? Nadie podrá conmigo. De aquí no sales con tu cuerpo en triunfo, ladrona, deshonra de nuestra casa. Déjala que se vaya, donde no la veamos nunca más. Atrévete a buscarlo ahora. ¿Se acabó? Pepe es romano. ¡Pepe! ¡Dios mío! ¿Pero lo habéis matado? No. Salió corriendo en la jaca. No fue culpa mía. Una mujer no sabe apuntar. ¿Por qué lo has dicho entonces? Por ella, hubiera aportado un río de sangre sobre su cabeza. ¡Maldita! ¡Endemoniada! Aunque es mejor así. ¡Adela! ¡Adela! ¡Abre! ¡Abre! No creas que los muros defienden de la vergüenza. ¿Se han lamentado los vecinos? ¡Abre! Porque echaré abajo la puerta. ¡Adela! ¡Trae un martillo! ¿Qué? Nunca tengamos ese fin. No entres. No. Yo no. Pepe, irás corriendo vivo por la oscura de las alamedas, pero otro día caerás. Descolgadla. Mía ha muerto virgen. Llevadla a su cuarto y vestirla como si fuera doncella.
Nadie dirá nada. Ella ha muerto virgen. Avisar que el amanecer den dos clamores las campanas. Dichosa ella mil veces que lo pudo tener. Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. Silencio. A callar el bicho. Las lágrimas cuando estés sola. Nos hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? Silencio. Silencio he dicho. ¡Silencio!